La decisión que ha tomado el presidente, entonces, es volver al uso horario de 4 horas menos con respecto al meridiano de Greenwich. Y como ustedes saben, es el meridiano que pasa por allá, por Londres, un sector llamado Greenwich, y de allí se toma como referencia y hacia el oeste. En este momento nosotros estamos en 4 horas y media menos, vamos a pasar a 4 horas menos con respecto al meridiano de Greenwich. Volvemos al uso horario del paralelo de 60 grados oeste de Villa de Cura. Y bueno, esto se traduce en lo siguiente, es muy sencillo para la población, para los venezolanos. El día 1 de mayo en la madrugada, es decir, termina el día 30 de abril, y en esa madrugada del 1 de mayo, a partir de las 2:30 de la madrugada, usted adelanta su reloj media hora. Si se despierta a las 8 de la mañana, usted pone su reloj a las 8:30. Si se despierta a las 6:30, usted pone su reloj a las 7. Tan sencillo como adelantar media hora el reloj. Esto va a permitir que podamos aprovechar mejor la luz del día, de manera que no va a atardecer tan temprano. Esto va a favorecer mucho al oriente del país. Está anocheciendo muy temprano, porque además va anocheciendo de este a oeste, por ejemplo, en el estado Sucre, en Margarita, en Anzoátegui, y las actividades turísticas se ven limitadas por el horario, y esto va a facilitar eso. Pero en toda Venezuela, esta media hora que vamos a ganar de luz solar va a permitir un mayor ahorro en el consumo eléctrico, ya que es en las noches, a partir cuando la gente regresa de sus trabajos, de sus estudios, en un país donde el empleo es pleno y prácticamente con índices de desempleo muy bajos, y donde hay 10 millones de compatriotas estudiando, cuando regresan a sus hogares es cuando más encienden las luces, encienden los aires acondicionados. De manera pues que vamos a adelantar esta hora. Esto estuvimos analizando, hay que hacer unas reuniones, este ministerio, Ministerio del Poder Popular, del despacho de la Presidencia de la República, y por ejemplo el Ministerio de Transporte debe hacer reuniones con, por ejemplo, nosotros, los operadores en telecomunicaciones, las reguladoras, las grandes empresas de informática, para que tomen las previsiones de manera tal que cuando se haga este cambio de media hora, que no es en lo absoluto difícil, es algo muy sencillo. De hecho, es mucho más sencillo que en 2007, ya que el 4 horas y media menos con respecto al meridiano de Greenwich no estaba contemplado en los sistemas informáticos, mientras que el 4 horas sí está regido. La recomendación internacional siempre es estar en horas enteras. De manera que no hay mayor complicación, incluso en algunos aparatos electrónicos, para poner la hora, si es que no se actualizan automáticamente, usted pone la hora, sobre todo con respecto a La Paz, Bolivia, que serían los mismos 4 horas que está en todos estos instrumentos. También, bueno, el sistema de transporte, internacional no tiene ninguna complicación, porque ellos se rigen por el tiempo universal coordinado, que, bueno, no tiene nada que ver con los horarios locales, sino que es un sistema internacional. Alguna complicación puede haber con los sistemas, las interconexiones o las conexiones nacionales. Sí, las líneas aéreas nacionales, sobre todo, deben hacer un esfuerzo importante en ajustar a los nuevos horarios. Sin embargo, desde el punto de vista internacional, no tiene mayor complicación. Aquellos aeropuertos, aeródromos que funcionan con vuelos visuales, tampoco tiene complicación. Ellos tienen sus propios calendarios astronómicos y trabajan con las salidas del sol y las puestas del sol. Y eso no tiene ninguna complicación ante un cambio del uso horario. Hay algunos nuevos sistemas informáticos, equipos, donde habrá que hacer los ajustes, y por eso queremos esta misma semana que viene convocar a estos sectores para que podamos tomar las previsiones a tiempo. Como les decimos, en el sector turismo es muy conveniente, en el sector comercial hay media hora más para que los ciudadanos puedan hacer sus respectivas compras. Al llegar a nuestros hogares, a nuestras casas, con luz solar, es mucho mejor para todos y para todas. Y así, en general, la decisión es una decisión necesaria, una decisión que, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha tomado para complementar esta serie de medidas que ya se han venido implementando. Y volvemos a hacer el llamado al país para el ahorro en nuestras viviendas, en nuestros hogares.
el no encender el aire acondicionado si no es necesario. Y si lo vamos a encender, ponerlo en 23 grados para que no haya un consumo, 23 grados centígrados, para que no haya un consumo importante de energía eléctrica, el apagar las luces, el desenchufar los aparatos, hasta los cargadores de los celulares. Hay que desenchufarlo cuando no estemos cargando los celulares. Es un esfuerzo de conciencia colectiva. Recuerden ustedes que el fenómeno climatológico del Niño, bueno, se corresponde además con patrones históricos no determinados hasta el momento, porque se mezcla con los efectos del cambio climático que el sistema capitalista ha llevado adelante y contra los cuales la revolución bolivariana, en la voz del comandante Hugo Chávez y en la voz ahora del presidente Nicolás Maduro, ha hecho grandes esfuerzos en el sistema internacional para evitar que siga avanzando ese cambio climático. Pero tenemos nosotros que ser conscientes con nuestros hijos. El presidente Maduro está haciendo todo lo posible para evitar racionamientos programados estos. Ojalá no tengamos que llegar hasta allá, pero puede que dependa más, incluso, que de estas medidas, que son muy importantes, de cada uno de nosotros, de cada una de las familias venezolanas, en el ahorro eléctrico respectivo que hagamos, los grandes consumidores también, las fábricas también. Todos tenemos que hacer el esfuerzo necesario en colectivo, como sociedad, para entreayudarnos, como decía el maestro Simón Rodríguez, para evitar una situación indeseable. Es una crisis importante. Hoy estamos en esta Caracas, estamos en el centro de Caracas, en la esquina del Chorro. La estamos viendo nublada pero calurosa, no está lloviendo. Los expertos dicen que las lluvias van a tardar todavía un poco más en entrar. Después se habla de muchas lluvias, pero todo eso ya entra en el ámbito de las hipótesis. Nosotros lo que tenemos que hacer con disciplina y con amor por nuestra patria, para no tener que hacer después más sacrificios, es tomar las medidas necesarias. Pero el presidente, además, el día de ayer, como parte, recuerden ustedes que, por ejemplo, la Semana Santa completa fue de asueto, como dicen, ¿no? Bueno, igualmente, ya que el día martes es el 19 de abril, día fundamental en la historia venezolana para nuestra independencia, el presidente ha indicado que el día lunes es no laborable, y eso incluye el sector educativo, la educación general, básica, primaria, secundaria, inicial, y también la educación universitaria. Por allí, por cierto, se comunicó una rectora, bueno, muy descontenta con la medida de un día, para que no haya clases el lunes. Y en esa universidad hubo un paro de 3 meses o más, y esa rectora nunca se vio en descontento. Pero bueno, no importa, la tratamos con cariño y vamos a seguir adelante. Es una decisión del presidente Maduro y es importante que sepan que el cambio del uso horario en Venezuela se va a dictar dentro de la emergencia económica. Con los poderes que tiene el presidente Nicolás Maduro, con la emergencia económica, él puede tomar esta serie de medidas que son fundamentales y que entrarán en vigencia, como les decimos, a partir del día 1 de mayo. Yo quisiera que el ministro de Educación, Rodulfo Pérez, también, bueno, ratifique y complemente la información de que este día lunes, 18 de abril, no hay actividades escolares. Bueno, muchas gracias, vicepresidente. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, a los usuarios y usuarias de los medios de comunicación que se encuentran presentes. Efectivamente, en función de contribuir, de tributar para el uso racional y eficiente de la energía y en función de hacer un ahorro, el presidente de la República ha instruido que el próximo lunes 18 sea un día en donde tengamos entonces un receso de actividades en las instituciones educativas, donde nuestras instituciones educativas no vamos a tener actividades y nos vamos a reincorporar el próximo miércoles 20. Nosotros hacemos una invitación a todo el magisterio venezolano, a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación, a los estudiantes de todas nuestras instituciones educativas, a que continuemos con las actividades de reflexión, de orientación pedagógica y educativa que estamos desarrollando en nuestras instituciones educativas para hacer un uso eficiente y racional de la energía eléctrica. Queremos hacer una invitación cuando estemos en las instituciones educativas a desenchufar los aparatos que no sean imprescindibles para el desarrollo de las actividades pedagógicas, a invitar
a los de nuestros estudiantes, a nuestro personal, a la comunidad, a padres y representantes, a jornadas de reflexión acerca de esta situación que amerita la organización y la conciencia de todo el pueblo de Venezuela, y son precisamente las instituciones educativas donde debe germinar la conciencia que los niños y los hijos del pueblo de Venezuela tengan en nuestras instituciones educativas un espacio de reflexión, un espacio de generación de conciencia para que vayan a sus hogares, a sus familias y a sus comunidades a difundir un mensaje de conciencia en el uso eficiente y racional de la energía. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Bueno, entonces ratificamos a partir del 1 de mayo y, de nuevo, es un cambio simple, un cambio mucho más sencillo que el del año 2007. No debe haber complicaciones, por ejemplo, sus teléfonos celulares o decodificadores de algún sistema de suscripción por cable, gracias a las reuniones que vamos a hacer a partir de la semana que viene, se van automáticamente a ajustar al nuevo horario. Y, por supuesto, también, simplemente usted, su familia, cuando se despierte el día 1 de mayo, o bueno, si se acuesta muy tarde en la madrugada de ese día, después de las 2:30 de la madrugada, lo que tiene es que adelantar media hora su reloj y estaremos ajustados al uso horario. Esta es una medida que se utiliza en otros países del mundo para aprovechar la luz solar y hacen ajustes una o dos veces al año. Sin embargo, en Venezuela lo estamos haciendo en este momento, dada la emergencia eléctrica, y como una medida consciente del gobierno bolivariano para proteger al pueblo e integrar un plan completo para proteger al pueblo de este problema del fenómeno del Niño, de la gran sequía que estamos viviendo y de los problemas en los embalses nacionales. Esperamos que lleguen pronto las lluvias y, bueno, esta era la información que queríamos compartir rigurosa y respetuosamente con ustedes. Muchas gracias, buenas tardes.